Muy buenas a todos, comandantes, ¿cómo están? Un placer, como siempre, estar con ustedes que están ahí siempre del otro lado apoyándonos. Bueno, se acerca el parche 3.15 y siguen las novedades. Sí, siguen las novedades. ¿Por qué? Porque se ha anunciado un reseteo total, un wipe total para el parche 3.15 que va a llegar dentro de muy, muy poquito. Así que te lo voy a estar contando todo en este video, no te lo pierdas porque, como siempre te digo, va a estar muy, pero muy interesante. Así que, ¿qué te parece si lo vemos juntos? ¿Vamos? Dale. Con el parche 3.15 cada día más cerca, los cambios anunciados se van acrecentando, el roadmap actualizándose con tareas que van quedando en el camino y otras que se suman, en tanto que otras novedades que no se apegan a este van siendo anunciadas por la gente de Claw Imperium Games, y este es el caso de un reseteo total que podrá apreciarse en el próximo parche. Realmente esto es algo que festejo y se hacía necesario, y por lo cual debemos felicitar a la gente de SIG, ya que por algo más de un año y medio no tuvimos un reseteo de tal magnitud, pudiendo mantener de esta manera todo lo que íbamos adquiriendo dentro del juego, sobre todo lo más costoso, sí, me refiero a naves y vehículos, por los cuales seguramente has pasado horas y horas farmeando créditos, pero bueno, en algún momento esto iba a suceder. Como saben, si sos asiduo a nuestro canal, solemos tener una mirada equilibrada del proyecto, criticando así lo que hay que criticar y halagando lo que corresponda. En este caso, como te dije antes, la persistencia duró un año y medio, seguramente mucho más de lo que esperábamos todos, y no solo es algo para resaltar, sino que también genera cierta esperanza en lo que está por venir dentro de los próximos meses. Pero veamos un poco más en profundidad lo que nos comunicó SIG en su plataforma oficial, me refiero a Spectrum. Primero nos hablan de un error, el cual varios de ustedes han estado comentando en los últimos videos y sobre el que, bueno, sinceramente no pude aportar ninguna solución, ya que correspondía a un problema interno del juego. Este problema hacía que en una sesión de juego tuvieras una cantidad de dinero X y quizás en la próxima sesión hayas perdido gran cantidad del mismo sin ningún motivo ni explicación. Según SIG, ya han encontrado el problema gracias a los reportes de los jugadores y ha quedado resuelto. Esto quedó subsanado a partir del día 13 de septiembre pasado, fecha en la cual los jugadores deberían tener nuevamente en su cuenta cifras que tenían antes de la pérdida. En caso de que la cifra no fuera la que tenías en tu cuenta, bueno, esta va a ser la más cercana al momento en que hayas sufrido dicho problema. Digámoslo así, el último backup de la base de datos presentó diversos fallos y tomamos los datos del anterior. En tanto que de cara al parche 3.15 y como te comenté al comienzo del video, se anunció un reseteo total. Hasta ahora todo lo que refiere a persistencia funcionaba como parte de un mismo código, podríamos decir. Algo que parece increíble, sí, pero que por suerte la gente de SIG a partir de ahora corregirá, ya que esta persistencia de largo alcance se va a dividir en tres partes. Por un lado los ítems, por otro el dinero del jugador, o sea me refiero a los AUC, y por último la reputación. De esta manera, en caso de hacer mejoras, modificaciones o presentarse diversos problemas, podrían resetear uno de estos tres parámetros sin perjudicar los otros dos. Una parte importante de esto es que ayudará a reequilibrar todo el sistema económico del juego. Con esto arrancando desde cero nuevamente, sumado a la implementación del nuevo sistema de inventario, uno de los motivos principales de esta medida sumado a otros aspectos, además, obviamente, los desarrolladores podrán saber mediante diversas estadísticas de qué forma los jugadores ganan el dinero y cómo lo gastan. Todos estos datos, además, serán muy importantes para que vaya avanzando de forma positiva la implementación del server meshing, la persistencia total, la muerte del astronauta, o sea, todo lo que conllevará morir en el universo persistente y otras características o tecnologías que de a poco y con el correr del tiempo deberían verse implementadas dentro del universo persistente.
También se dejan claro que todo lo que hayas comprado con dinero fuera del juego, recompensas por ser suscriptor u otro tipo de recompensas que hayas obtenido por parte de Zig, bueno, no van a desaparecer de tu cuenta, solo vas a perder todo lo que hayas adquirido o logrado dentro del juego, desde un simple Undersuit hasta una nave. Bueno, como te dije, todo lo que hayas comprado dentro del juego. Por último, nos dicen que en los últimos eventos como Xenotreat, muchos jugadores han participado de manera activa obteniendo así diversos ingresos y ayudando al desarrollo con su aporte y participación. Entonces no quieren que eso haya sido en vano, por lo que están buscando la manera de otorgar a todos aquellos que hayan participado de dicho evento una suma extra de créditos luego que el reseteo se lleve a cabo. Nos darán más noticias de esto en los días venideros. Como te dije al principio del video, celebro esta decisión, me refiero al reseteo, sobre todo porque también podría ayudar en términos de rendimiento, quizás algo que muchos agradecerán sin lugar a dudas. ¿Y vos qué pensás? ¿Está bien este reseteo? ¿Era hora de hacerlo? ¿Lo esperabas antes o creías que duraría un poco más la persistencia? Sin dudas, el parche 3.15 trae al verso cosas nuevas y con esta medida podríamos decir que también va a traer ganas renovadas en algunos jugadores que tendrán nuevas metas por alcanzar en un universo que de a poco se va renovando y creciendo, generando así esperanzas en propios y ajenos. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Como siempre te digo, ya sabes, si te sirvió, si te gustó, si te ha informado, podés dejarnos ese like para, bueno, valorar nuestro contenido. También podés compartir el mismo y si no estás suscripto o suscripta, bueno, dale, ¿qué esperás? Siempre van a ser bienvenidos o bienvenidas al canal. Ahora sí, nos vamos. Como siempre, deseándote una muy, pero muy buena vida. Y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, si están en el verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.